prácticamente 3 décadas de música y alegría volverán a la vida este sábado 28 en Puerto Varas, cuando los integrantes originales de la Sonora Amanecer, verdadero ícono de la movida tropical y de la vida social lacustre, vuelvan a reunirse para un único y esperado concierto. Grandes animadores de la noche sureña, la Sonora Amanecer hizo honor a su nombre con fiestas de largo aliento desde mediados de los 80, puntos de encuentro donde sin distinción de color político o clase social se bailaba hasta clarear el alba, una mística que esperan reconstruir con este anhelado reencuentro que traspasa generaciones. Espectacular. Sabe que nosotros, ¿no es cierto?, en esa época teníamos, no sé, fiestas todos los fines de semana en el antiguo Hotel Playa y en el antiguo Hotel Bellavista, y se nos llenaba, o sea, todos los fines de semana teníamos fiestas y la gente quedaba encantada. Es más, ahora con este retorno que lo estamos haciendo para este día, para este fin de mes, hay mucha expectativa en cuanto a la fiesta. Con un par de décadas y algunas canas más en el cuerpo, los músicos de la Sonora Amanecer no han perdido la chispa que les caracterizó, algo que esperan demostrar instrumentos en mano, con esta reunión de viejos cracks de la música tropical, grandes amigos que vencieron las distancias del tiempo y la geografía para volver a reunirse sobre los escenarios. La verdad es que nos costó mucho reunirnos, fue un par de telefonadas, correo y todo el asunto, y José Luis Burgo, que hoy en día trabaja en Antofagasta, viajó, Pablo Soto, que está en Chillán, también viajó, entonces Pedro, que estaba en Chiloé, y nos organizamos y empezamos a hacer los ensayos, que han sido muy fructíferos. ¿Cómo ha sido en términos emotivos reunirse después de, son ustedes una familia a esta altura? Mira, después, yo con la Sonora toqué 2 años y medio, casi 3 años, y para mí ha sido un privilegio, de verdad, ha sido un privilegio después de 27 años, volver a tocar con mis compañeros, volver a reunirme, es un sueño. O sea, yo siempre le decía a mi señora, algún día uno de los sueños que yo tengo es volver a tocar con mis compañeros. La gran velada del sábado 28 es a beneficio de 2 instituciones puertovarinas que apoyan la formación de músicos jóvenes. Una razón más para animarse y repletar la pista de baile para disfrutar de una verdadera batería de clásicos. Y vamos a tocar solamente música de los años 80, la música que nosotros hacíamos un tiempo que era netamente tropical. Nada de ningún reggaetón, por favor, que nadie vaya a esperar un reggaetón ese día de la fiesta. Solamente música tropical bailable para la gente de Puerto Varas, nuestra gente. ¿Todos los clásicos van a estar? Todo, Galeón Español, La Arañita, Tus Besos Son. Todo para la gente de Puerto Varas. Así que los invitamos, amigos, este sábado 28 de julio, los salones del Hotel Alerce.